Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto saludarles. Buenas noches, gracias, muy amable. Vamos a dar inicio en unos minutitos, en dos minutitos estamos dando inicio. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, Luis Medina. Tenemos Eduardo Saldaña. Estoy mencionando los que veo que tienen el nombre sin completar. Recuerden que el nombre hay que ponerlo según el nombre, ¿verdad? Luis Medina, Eduardo Saldaña, Eduardo Saldaña, Lidia Gómez, Eduardo Hernández, Isabel Hernández, Claudia Iraneta. Agreguemos el nombre según DUI y así es como siempre tiene que aparecer. Nombre completo, ¿verdad? Bueno, es un gusto saludarles. Vamos a estar trabajando desde ahora hasta el 1 de septiembre, que termina el curso, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar por pasar asistencia. Ya saben, cuando pasemos asistencia, se dedican a decir present. O presente, van a abrir la cámara abierta todo el tiempo, ¿verdad? Pero es importante que ustedes contesten con present o presente cada vez que yo les paso asistencia. Vamos en este momento. Ángel Antonio Alfaro. Ángel Alfaro. Carlos Vladimir Alfaro. Carlos Vladimir. Javier. Claudia Janet Iraeta. Claudia Janet. Presente. Diego Alexander Hernández. Presente. Eduardo Ernesto Saldaña. Presente. Eduardo José Hernández. Eduardo José Hernández. Venga, venga. Eduardo José. Eduardo José, no here.
No. Ok. Edwin Orlando Vázquez. Presente. Fátima Xiomara. Presente. Okay. Isabel Hernández. Isabel Hernández. Presente. José Alberto Miranda. Presente. Luis Mauricio Medina. Maricela Trinidad. Maricela. No here, Maricela. Nidia Marlin. Presente. Oscar Alejandro Jaco. Presente. Ricardo Guinea. Presente. Sandra Yanira Mendoza. Sandra Yanira. Not here. Teresa del Carmen Galindo. Present. Walter Orlando. Walter. Presente. Presente. Okay. Yesenia Esperanza. Yesenia Esperanza. Ok, ¿alguien que haya llegado cuando yo ya lo había llamado? Ángel Antonio. Ángel Antonio. Carlos Vladimir. Eduardo José. Luis Mauricio. Maricela Trinidad. Presente. Sandra Yanira. Sandra Yanira. No bien. Ok. Bueno. Let's go back in. Nice. I'm going to start sharing. I'm going to start sharing the screen here. Okay, bueno, bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos a este programa de inglés para el trabajo. Los felicito. En realidad es un logro empezar. Yo sé que lo que más cuesta es el inicio. Cuando ya una vez empezamos, pues arrancar cuesta, pero una vez arrancamos, allá vamos con todo, ¿verdad? Así es que los animo a que así como hemos empezado este día, logremos llegar hasta el 1 de septiembre que terminamos este curso. Y no solamente hasta el 1 de septiembre, sino que sigamos, ¿verdad? Que sigamos adelante con el módulo 2, el módulo 3, el 4 y hasta que lleguemos al módulo 15, ¿verdad? Que es lo que se persigue. Bueno, mi nombre es, soy la de Portillo, o soy la Rodríguez de Portillo.
Esta es mi presentación como mi formación académica. Tengo una maestría en entornos virtuales de aprendizaje, el profesorado en inglés y la licenciatura en inglés también, ¿verdad? Ya que entramos a la línea de la enseñanza y nos hemos quedado dentro de la línea de la enseñanza. Esta es mi experiencia laboral. Durante estos 25 años hemos trabajado con diferentes programas, ¿verdad? Ya un par de años trabajando como facilitadora para el programa Inglés para el Trabajo, con esa forma. También he trabajado en otros programas, como el English Access, Compite, Competencias Lingüísticas, con proyectos del gobierno, ¿verdad? Del Ministerio de Educación. Siempre en la rama de la enseñanza. Así es que en este módulo espero que trabajemos muy bien, ¿verdad? Y que nos apoyemos y nos ayudemos mutuamente, porque ese es el propósito de estar en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Que se dé un proceso de apoyo de ambos lados. Lo que yo espero es, pues, si ustedes tienen algún tipo de pregunta, que no duden en hacerla, que cualquier duda, ¿verdad? No se quede así como que es que yo no sé, es que me da pena, es que ¿qué van a decir si yo pregunto? No importa, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, pregunte, no se quede con dudas, no se quede con interrogantes, porque acuérdense que acabamos partiendo prácticamente de lo básico para llegar a lo más avanzadito. Entonces, probablemente algunos temas usted los sienta un poquito complicados y diga, yo me quedé con dudas, pero es que me da pena preguntar. No, pregunte, ¿verdad? Si aquí estamos para poderle brindar ayuda y para apoyarle. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunte, no se me quede así con dudas al respecto. Bueno, vamos a hablar sobre, ahorita vamos a hablar español, ¿verdad? Así que no se vayan a alegrar que vamos a hablar español todo el curso, solamente así cuando sea muy necesario. Vamos a hablar sobre los requerimientos para el curso. Algo muy importante, ustedes ya están acá, y eso es básico, ¿verdad? Lo más importante es que ustedes ya están acá. Una cosa, y si se acuerdan al principio de la clase, yo les decía, fulanito, chequen su nombre. Uno de los requerimientos es empezar, ¿verdad?, con el nombre completo. Cuando nos conectamos, entramos con el nombre completo a la plataforma de Zoom. Por ejemplo, quiero ver, Carlos Vladimir Alfaro Guzmán, muy bien. El nombre completo según Dewey, Edwin Orlando Vázquez Avilés, muy bien. Todos los que se me han puesto solamente un nombre y un apellido, acuérdense que ustedes se van a poner el nombre completo según Dewey. Vamos a darles un minuto para que se arreglen el nombre y se pongan el nombre completo según Dewey. Ya saben dónde cambiar su nombre, ¿verdad? Ok. Yes. Perfecto. Yo no. ¿Dónde se hace, perdón? Vaya, cuando usted ubíquese donde está todas las dos cabecitas que se ve de participantes, ahí le da clic sobre la cámara, le va a aparecer una, dice desactivar audio y dice también más. Si usted le da clic en más, ahí le da la opción de renombrar. Usted le da clic en renombrar y ya puede perfectamente agregarse los nombres que le faltan. Muy bien, Luis Mauricio, excelente. Oscar Alejandro, great. Uh-huh. Me falta Claudia, Diego. Isabel Hernández, Maricela Hernández. Sobre la camarita, le da, si usted se ubica sobre la camarita, le va a dar la opción de más.
Ajá. El clic sobre más y le va a dar la opción de renombrar. De la reunión y fondo virtual. Sí. Ah, solamente me queda Diego. Y con regreso. Diego anda acá en mi presentación y lo que tiene que hacer es irse a su cámara y buscar más para que se pueda agregar el nombre. Si no logra entrar por ese lado, a la par de su foto, donde aparecen todas las caritas, a la par de su imagen, usted le puede dar clic en los tres nombres y también en los tres puntitos, perdón, y ahí también le aparece la opción de renombrar. ¿Sí? ¿Ya la encontró, Claudia? Creo que sí, me confirma si ya le aparezco. Vamos a ver, ahorita todavía me aparece con Claudia Iraeta nada más. Me imagino que ya va a aparecer. Aún no. No, aún no, Claudia. Ay, no sé cómo hacer, licenciada. Vaya, vengas entonces acá y lastimosamente Zoom no comparte Zoom, así que no le puedo mostrar acá. Pero sí, vaya, aquí a la parte donde aparece su rostro, si usted se ubica el cursor del mouse, le aparece desactivar audio y tres puntitos. ¿Sí? Dele clic encima de los tres puntitos y ahí le da clic en renombrar. Escribe el nombre y después le da clic en aceptar. Es que yo soy de mi móvil, no estoy en la computadora y solo me sale configuración de la reunión, fondo virtual. Ah, no le da más opciones. ¿Cuál es su nombre completo, Claudia? No me da más. Claudia Janet Iraeta Martín. Janet. TH, o cómo deletrea Janet. JENNETE. Si gusta, puedo ayudarle, si gusta. Martín. Dígame. Yo también estoy de móvil, no sé si gusta que le ayude. Claro, dígame. Vaya, ahí donde... Vaya, ahorita yo se lo acabo de... Aparece desactivar algo con... ¿Desactivar? La par está participando. Aparecemos 18 y en eso... Exacto. Dos metas de participantes y me apareció. Ajá. Sobre la... Ah, y lo entonces, porque ahí solamente se tenía donde está su nombre y ahí podía cambiar su nombre. Uh-huh. Gracias. A la orden. Perfecto. Linda, gracias. Thank you. Excelente, Diego. Hoy sí, muy bien. Acá veo Isabel Hernández. Cheque si puede ahí cambiarse el nombre, por favor. Recuerden que cada clase siempre vamos a estar con el nombre completo, ¿verdad? Esa es rutina de todo, de todas las clases. Okay, bueno, vamos a seguir con los puntos. Okay, primero, el primer requerimiento es nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de los oyentes,
en el caso de los oyentes, agregar la palabra oyente entre paréntesis luego del nombre, ¿verdad? Pero acá no tengo oyentes yo en esta ocasión, así es que no hay problema. La cámara encendida durante toda la sesión, ¿verdad? No solamente el teacher, sino que todo, ¿verdad? Todos los participantes con la cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Si les voy a pedir de favor que mantengan sus micrófonos apagados, ¿verdad? Y lo abran en el momento en que van a participar, van a preguntar o necesitan hablar. De lo contrario, vamos a mantener el micrófono minimizado para que no nos afecte el sonido de fondo de todas las casas, ¿verdad? La participación activa es muy importante. Recuerden lo que les decía al principio, si tienen preguntas, háganlas. Si tienen alguna duda, no duden en preguntar, ¿verdad? Cualquier cosa que surja, no duden en preguntar, porque la idea es poder ayudarles. Podría ser que yo piense, no preguntó nadie, entonces no hay ninguna duda y tal vez usted sí tiene alguna interrogante. Entonces recuerde, tiene alguna duda, pregunte, ¿verdad? No se me quede con, no tenga pena. Acá, cuando nosotros estamos aprendiendo un segundo idioma, la pena es algo que tenemos que dejar completamente fuera, ¿verdad? Porque necesitamos hablar mucho, preguntar y hacer muchas cosas que probablemente usted diga, no, pero es que yo ya soy un profesional y me da mucha pena a mí preguntar, pero, ¿verdad? Siéntase con toda la libertad. Fíjense que a veces sucede que ustedes tienen una duda y no preguntan por pena y su compañero tiene exactamente la misma duda que usted tiene y también tiene pena de preguntar, ¿verdad? Entonces, cuando usted pregunta, no se ayuda solamente usted, sino que también ayuda a su compañero. ¿Ok? Así es que, ¿dudas? ¿Qué vamos a hacer si tenemos dudas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preguntar. Preguntar, exacto. ¿A quién le van a preguntar? ¿A quién? Al maestro o algún compañero que sepa. Ok, exacto. ¿Verdad? Para eso estamos, para ayudarles. Cuando estén en los grupos, porque yo los voy a mandar a grupos pequeños, auxíliense de sus compañeros y cuando yo entre a su room, pregunte, ¿verdad? Pregunte, no se me queden con dudas. Y la participación activa, como les comentaba, es súper, súper importante para el aprendizaje del niño. ¿Ok? Tenemos también otros aspectos acá. Respecto a la asistencia es sumamente importante, es el 100% de las clases, ¿verdad? Eso significa que vamos a estar conectados siempre. Si usted sale de trabajar tarde algún día, conéctese desde su celular, vaya oyéndonos. Probablemente en el momento no pueda participar activamente, pero por lo menos usted va oyendo y no se va perdiendo la explicación de la clase, ¿verdad? Entonces esto es bien importante. La clase empieza a las 8 de la noche. ¿Verdad? Entonces se espera que ustedes se conecten a las 8 de la noche para que estén ya preparados para interactuar. Y chequen, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Y la clase completa empieza a las 8 y termina a las 10. ¿Verdad? Y vamos con las 2 horas clases, de 8 a 10. Ahora, ¿cuántas veces vamos a tomar la asistencia? Al principio probablemente les parezca raro, pero después ustedes se van a ir acostumbrando. La asistencia nosotros la pasamos primero a las 8 de la noche, la segunda vez a las 9 de la noche, o sea, la mitad, y la última vez 5 minutos para las 10, ¿verdad? Ya casi para terminar se está pasando la asistencia. Entonces no es de que, bueno, ya me pasaron la asistencia a las 8, entonces ya me puedo desaparecer, no hay problema porque ya dije present. A las 9 se vuelve a pasar atiendas y a las 9:55 otra vez. Y la plataforma también dicta la asistencia, el número de minutos, ¿verdad? Que usted está presente dentro de la clase.
se tomará como válida al escuchar al participante decir present o presente y tener cámara encendida. Entonces, esto es súper importante. Usted dice present o presente y tiene su cámara encendida. Cuando usted habla, ¿verdad? Y con su cámara encendida, automáticamente la plataforma me lo capta, ¿verdad? Sí, para que podamos ver que sí, que usted ahí está. Entonces, eso es bien importante. Ahora, las sesiones tenemos al finalizar, ¿verdad? Al final todas las, de todas las clases, nosotros vamos a tener una sesión one on one, ¿verdad? Disponible para cada participante. Son 10 minutos lo que se ocupan, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacer algún tipo de pregunta, algún comentario, si tienen alguna duda sobre alguna clase. Este es el momento justo en que usted puede aprovechar. Bueno, no quiere decir que no va a preguntar durante toda la clase, claro que sí. Pero acá terminamos de esclarecer cualquier tipo de duda que pueda haberle quedado, ¿verdad? Y esto no lo he puesto yo, ¿verdad? Esto viene de la institución, permisos no disponibles. O sea, eso significa que yo como docente no le puedo dar permiso, ¿verdad? O que usted me diga, mire, yo fíjese que no voy a poder llegar porque estoy trabajando. Yo no le puedo dar permiso ni decirle sí, está bien o no, no está bien, cuánto lo siento que va a faltar o mire, trate de, no puedo decirle nada porque los permisos no dependen de mí, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos ponen ya de una vez permisos no disponibles. Ok. Ahora, en cuanto a las tareas, ustedes ya conocen, ¿verdad? Ya se les brindó, y yo estuve por ahí leyendo que ustedes ya lograron entrar a sus plataformas. La plataforma de aprendizaje es una plataforma donde usted va a ir trabajando día a día cada uno de los materiales que se les ha provisto allí, ¿verdad? Se le... Allí ustedes van a ir viendo foros de, bueno, discusiones, una pregunta, algo pequeño, un comentario, un ejemplo, donde usted tiene que entrar y escribir, por ejemplo, si estamos hablando del verbo to be, usted entra y escribe su ejemplo ahí, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones que se le dan. Pero también están la guía de ejercicios, ¿verdad? Que cada día usted va a tener tanto una pregunta como una discusión relacionada con la clase, pero también hay cinco preguntitas relacionadas con la clase o ejercicios relacionados con la clase que son parte de la plataforma, ¿verdad? Cuando cada sábado en la mañana yo recojo esas notas. Entonces, ¿qué significa? Que el viernes por la mañana la plataforma, ¿verdad? Estamos hablando de este promedio de tareas y evaluaciones de la plataforma, ¿verdad? Que ustedes ya conocen porque ya recibieron contraseña, ya lograron entrar con su correo. Recuerden, cada vez que van a entrar a esta plataforma, siempre tienen que utilizar el mismo correo electrónico que brindaron a Inglés Corporativo para entrar, ¿sí? Entonces, no puede, ¿cómo decirles?, estar utilizando otros correos. Algunas veces nosotros tenemos no solo un correo, yo tengo como 4 correos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el que le brindé a Inglés Corporativo? Ese correo es el que voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, hay que tener bien a mano, por allí cerca, o he pegado en un post-it en la computadora o en algún lugar donde no se le pierda. ¿Cuál es el correo que usted brindó a Inglés Corporativo y cuál es la contraseña para lograr entrar a su plataforma a trabajar? ¿Ok? Lo que se sugiere es que justo después de cada clase usted se pueda ir a la plataforma. Como acaba de recibir la clase y está fresco, se acuerda muy bien, en cuestión de 5 minutos, usted está terminando la tarea, ¿verdad? Entonces, todas las tareas
de los temas que se han cubierto durante la semana ya tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche. ¿Sí? Porque yo recojo, ¿verdad?, esas evaluaciones o esas notas de lo que usted ya completó y lo paso a la lista oficial para poder ser enviado a INSAFOR este registro semanalmente, ¿verdad? Entonces, semanalmente vamos viendo su desarrollo y cómo usted va completando la plataforma, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante. Ahora, allí dentro de la plataforma, si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ir a revisarla, pueden ver que hay un ejercicio diario por cada semana, ¿verdad? Pasan 2 semanas con un ejercicio cada día, ¿verdad? Cada día, o sea, 5 días de la semana tienen 5 ejercicios. Pero después de esos 10 días, digamos, los primeros 10 días, tenemos un examen de medio curso. Este examen de medio curso tiene que estar completo a más tardar el miércoles 18 de agosto. Y cheque, y por eso es que se le da una fecha. No se me vayan a confundir esta vez así con las semanas. Ah, pero es que la semana termina viernes. No, fíjense que la semana para nosotros no va a ir terminando viernes, va a ir terminando, va a ser de jueves a miércoles, ¿verdad? De jueves a miércoles. Entonces, ¿por qué? Porque el curso lo estamos empezando jueves. Entonces, nuestra clase 1, jueves. Viernes 2, lunes 3, martes 4, miércoles 5. Estamos terminando la primera semana que me tiran un promedio de esta semana. Eso significa que yo estaría recogiendo sus notas no el viernes, sino que las estaría recogiendo el jueves por la mañana. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hemos empezado lunes, sino que estamos empezando jueves. ¿Ok? Entonces ahí asegúrense ustedes que para esta fecha, miércoles 18 de agosto, su examen de medio curso ya está completo. Y las 2 semanas de tareas anteriores también están completas, ¿verdad? La fecha límite para terminar el examen final es el miércoles 1 de septiembre. Y esto antes de medianoche. Cada, pasamos 15 días, viene el examen de medio curso, los siguientes 15 días y viene el examen final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a cómo van a ir trabajando dentro de la plataforma? ¿Preguntitas? No preguntas. Disculpe, para entrar, me dice, para hacer lo de los exámenes, entramos, ¿a dónde podemos entrar? Disculpe. A ustedes ya les... Para hacer las tareas y exámenes, es el código que nos mandaron en el WhatsApp. No, a ustedes les mandaron un correo. Sí, les han mandado un correo con todos sus accesos. Y ahí está también el acceso a la plataforma. Y les han dado una contraseña. Y les han puesto ahí, usted ya está inscrito en este programa. Usted lo que tiene que hacer es accesar, ¿verdad? Utilizando su correo electrónico y la contraseña que le han provisto para poder hacer uso de todo lo que está dentro de la plataforma. Pero sí, ahí a ustedes les enviaron un correo y ahí donde les han mandado ese correo, ¿verdad? En ese correo está toda la información que ustedes necesitan para poder entrar a la plataforma. Lo que yo hago es dejar mi plataforma abierta, ¿verdad? Si esta es mi computadora, solo mía, puede dejar la plataforma abierta, ¿no? Vaya, una buena pregunta, Sandra. Pregunta Sandra si las actividades, todas las tenemos que enviar hasta el viernes o cada día. Fíjese que de preferencia es que cada día usted vaya trabajando el ejercicio que vamos haciendo, ¿verdad? Para que no se le acumule.
porque como hay que ir contestando la preguntita del foro de discusión y también el ejercicio correspondiente al día. Entonces, para que no se le acumule lo de la semana, ¿verdad? De preferencia, que usted lo vaya tratando de hacer por lo menos todos los días. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Tenemos el manual. Ustedes tienen un manual, ¿verdad? El manual que nosotros vamos a estar utilizando dentro de la clase para el desarrollo de las clases está también dentro de la plataforma y usted puede descargarlo de allí, ¿verdad? Y dejarlo ya fijado en su escritorio de su computadora para poderlo estar utilizando. ¿Sí? El material que nosotros utilizamos dentro del desarrollo de cada una de las clases es material creado netamente por Inglés Corporativo, no viene material de fuera, ¿verdad? Y por supuesto el manual que es provisto de INSAFOR para que lo utilicemos justo para este fin. ¿Alguna preguntita ahí? ¿No? Respecto a las tareas y evaluaciones. Ok. Bueno, en la plataforma Zoom, y ya estamos atentos, ¿verdad? Tenemos algunos botones que nosotros vamos a estar utilizando. Fíjense que esto es bien importante. Cheque cómo aparecen todos con su cámara, ¿verdad? Algunos de los botones que vamos a estar utilizando, el botón silencio, ¿verdad? Que este ya sea para que usted abra o cierre su micrófono. La cámara, ¿verdad? Que es la que les digo, tiene que estar abierta todo el tiempo para poder ver que este es un requisito de INSAFOR y poder ver que la persona que está recibiendo el curso es la persona que está inscrita en el programa, ¿verdad? Por eso es que se les pide que la cámara esté siempre abierta. El chat, ¿verdad? El chat lo vamos a utilizar en caso de que usted quiere hacer una pregunta, pero dice, no, no quiero interrumpir de que están hablando, entonces yo voy a escribir la pregunta en chat. Acá se nos proyecta, hay una pregunta, hay dos preguntas, y podemos venir a ver quién pregunta algo, ¿verdad? Entonces, es bien importante. No es de que todo el tiempo no voy a abrir mi micrófono y solo voy a preguntar por el chat, pero sí hay determinados momentos en que decimos, ah, pero no quiero interrumpir a todo el mundo, voy a escribir acá, ¿verdad? Entonces, para eso no sirve el chat. Tenemos también el breakout rooms. Yo los voy a mandar a los breakout rooms. Estos son salones chiquitos, ¿verdad? Salones chiquitos, donde los mandamos a ustedes a practicar las estructuras que estamos estudiando dentro de clase. Por ejemplo, hoy vamos a empezar a estudiar el verbo to be. Imagínense que yo los mando a trabajar en grupo. En la forma presencial lo que haríamos es se reúnen en parejas o en grupos de tres con sus compañeros a discutir y el docente los monitorea, ¿verdad? Pero acá en el entorno virtual los mandamos a grupos chiquitos donde van a estar solamente dos, tres personas discutiendo los ejercicios y ahí llega el docente a ver qué es lo que están ustedes haciendo. Y ustedes pueden aprovechar de hacer preguntas cuando uno se acerca por ahí. Así es que cuando los mande a los breakout rooms, no se me vayan a asustar. Como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó todo el mundo? Y aquí porque ya no hay nadie, solo estoy yo, ¿verdad? Entonces, no, estos son breakout rooms. Así se llaman. Son breakout rooms y son salones o aulas, mini aulas, diríamos, que se abren como para que usted pueda ir y practicar y después regresa al grupo grande cuando se le llama, ¿verdad? Se le da cierto tiempo para ir y trabajar en estos salones pequeños. Después ustedes pueden regresar, ¿verdad? Se le llama para que regresen y puedan compartir lo que han practicado dentro de estos salones. ¿Ok? Hay también un botón que tiene un signo de pregunta. Ese botón se llama Ask for Help. Si usted quiere pedir ayuda, puede tocar ese botón, ¿verdad?
Hay otro botoncito, como por ejemplo, que quiere puede levantar la mano, puede aplaudirle a alguien, mandarle un emoji, ¿verdad? También están todos esos, esos otros opciones para utilizar. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. ¿Questions? No questions. Ok. Bueno, vamos a hablar entonces del el verbo to be. What do you know about the verb to be? ¿Qué me pueden decir del verbo to be? Vamos a hacer esto en blanquito para que se vea mejor. Ese es el verbo ser o estar, ¿verdad? Exacto. El verbo to be. El verbo to be es el verbo ser o estar. Y ese lo vamos a utilizar siempre que vayamos a decir yo soy, yo estoy, ¿verdad? Y ahorita, si se fijan, lo estamos usando en forma affirmative. Affirmative. Lo podemos usar completo o lo podemos usar con contraction. So you say, I am. Repeat after me, I am. I am. Okay, check one thing. Cuando nosotros estamos hablando, voy a buscar el tiempo. These are singular, and these are plural, right? So I have, I am, you are, he is. They are singular. And this one, we are, and they are plural, okay? Check it. You are is singular y plural son iguales, ¿sí? You are. El singular y el plural son exactamente iguales. Y podemos decir, ¿cómo voy a saber yo si estamos utilizando el singular o si estamos usando el plural? ¿Qué creen ustedes? El singular es una persona. Singular es una persona. Y el otro plural son dos o más personas. Exacto. So, si yo digo... La primera, segunda, tercera persona. So, for example, I can say, you are doctors. Right? You are doctors. Pero, you are a doctor. So, like that, I will know if I'm talking about singular... or if I'm talking about plural. Entonces, si esto está en plural, ok, yo estoy hablando del you are en plural. Pero si este está en singular, estoy usando el you are, pero en singular. Por ejemplo, if I say, Teresa, you are a doctor. Right? Teresa, you are a doctor. I'm talking only to Teresa, right? Pero si yo digo, ok, well, all of you are doctors. ¿Sí? You are doctors. Estoy hablando con todo en general, right? You are students.
You are students. Entonces, esto tendría que ser en plural. Ok, check these examples. So you say, I am a teacher. Repeat, I am a teacher. John is a chef. We are students. They are singers. Look at this. Yo soy. Ana es, porque Ana es como que yo diga Ana is a doctor. John is a chef. She is a doctor. John is a chef. We are students. Cuando decimos we, yo estoy incluida. Nosotros. You say, for example, Yesenia and I are students. Right? Yesenia and I. So yo estoy incluida. I are students. ¿Quiénes son estudiantes? Yesenia and I, right? We are. Yo digo they are. Yo no estoy incluida. ¿Sí? They are singers. ¿Estoy incluida yo? Estoy hablando de incluida. En ese caso sería como decir, por ejemplo, Eduardo and Oscar are singers, right? Eduardo and Oscar are singers. They are singers. No me. Right? No, porque es de ellos y no es de nosotros. Exacto. En este yo estoy incluido. En este yo no estoy incluido. Estoy hablando de otra gente. Yes. Any questions there? Questions? No questions. No question. Okay. Now, let's go to the next line. Check. Hoy vamos a estudiar tanto affirmative como negative, right? Affirmative, negative. Ya vimos toda la forma del verbo to be en affirmative y nos vamos a concentrar ahorita en la forma negative. So you say, I am, with the contraction, and in negative, I am not. I am not Natalie. I'm Soila. You are a secretary. In negative, check it.
¿cuándo vamos a usar la forma completa y cuándo vamos a usar la contraction? A esto nosotros le llamamos contraction. Dice contraction. ¿Cuándo vamos a usar la forma completa y cuándo vamos a usar contraction? ¿Quién me dice? Yo. ¿Sí? ¿Cuándo usamos la forma completa y cuándo usamos contraction? Generalmente, cuando nosotros escribimos, usamos las formas completas. Y más cuando queremos ser muy formales, ¿verdad? Pero cuando hablamos, vamos a usar la forma abstractada. ¿Sí? Cuando estamos hablando, you say, you're not a secretary. Y hay otra forma de contratar también, ¿verdad? Que decimos, you aren't. You aren't. You aren't a secretary. So you can say, you're not a secretary, o you aren't a secretary. Es como un poquito más fácil. You aren't. Ahora, he is an engineer. He's an engineer. He's an engineer. In negative, you say, he's not. He is not an engineer. He is not an engineer. He's not an engineer. He's not. He's not. Is he an engineer? No. He's not an engineer. Or he isn't an engineer. Isn't. Aquí podemos, vamos a ir, vamos a agregar un cuadrito acá. Isn't an engineer. Isn't. Yo perfectamente puedo decir, I'm not, vamos a ponerlo en blanco para que se vea. I'm not, no tiene otra forma de contractar, right? There is no other way. Pero you aren't. A mí me gusta más esta forma, me complico menos. ¿Verdad que decir you're not? Le decimos you aren't. He isn't. She isn't. And instead of she is not or she's not, podemos decir she isn't. She isn't a manager. He isn't an engineer. Y no hay así de que, ah, este es correcto y el otro no. No, ¿con cuál se siente usted más cómodo? Right? Si usted dice, a mí me gusta más decir you're not. Okay. Ah, no, yo prefiero decir you aren't. Ok. La forma de contractar, yo le presento acá las dos formas para que usted sepa cuáles son. Pero ahí es cuestión de con cuál se siente más cómodo, porque las dos son correctas. So you can say, you are, I'm not, you are, you're not, he's not, she's not. O she isn't, he isn't, you aren't, I'm not. Okay? Any question here? Question. No question. No question? Perfect. ¿Cuándo se da la oportunidad en una oración? ¿Cómo saber si, pues, una oración yo puedo ponerla de una forma abreviada o así completa? No hay ningún problema, siempre me se aceptaría. Depende qué es lo que usted quiere. Sí. Mariela está acá de regreso ya. Mariela Trinidad. Mariela. Sí, ya estaba teniendo problemas con el audio, pero ya... Sí, fíjese que a veces lo que es, le hace falta ahí es ponerle entrar por el audio de computadora.
Es que yo creo que me afectó porque me entró una llamada en el teléfono. Entonces, bueno. Creo que eso me pero ya está bien, gracias. Ok, volviendo a la pregunta de Yesenia. ¿Cuándo puedo yo decidir cuál usar? Fíjese que en cuanto a las contractions, si usted está usando, por ejemplo, si usted quiere ser bien formal, está escribiendo un documento, digamos, que es algo ejecutivo y es algo súper formal, no utilice contractions. Ni en afirmativo ni en negativo. ¿Sí? Vámonos por el completo. I am, you are, he is, she is, I'm not, you are not, he is not, and she is not. Porque cuando nosotros estamos escribiendo un documento formal, no utilizamos contraction. ¿Verdad? Porque las contracciones nos dejan de ser un poco formal. Y, por ejemplo, si usted está escribiendo algún documento que no es tan formal, es un poco casual, puede utilizar cualquiera de las contractions. O si usted dice, bueno, yo quiero darle un poquito más de énfasis a lo que estoy diciendo. Imagínense que yo le digo, are you Natalie? Y usted me dice, no, I'm not Natalie. Right? Pero le quiere dar más fuerza. I am not Natalie, right? La respuesta así como completa nos da un poquito más de énfasis también a lo que queremos decir, especialmente cuando hablamos de una negation. He is not an engineer. ¿Sí? Es más fuerte que si usted dice he is an engineer. Uh-huh. Aún la entonación varía un poco, right? Ahí depende qué es lo que usted quiere decir o con qué propósito es que está usando la estructura. Yes. Any other question over here? ¿La pregunta? No question. Okay. No questions. Okay. Vámonos, pues. Vamos a ver. Tenemos un chat. Okay. Excelente. Vamos a pasar a attendance. Vamos a ver, creo que son las. No, faltan unos minutos. Ok, check. Acá tenemos algunos ejemplos. Check. Y como les comentaba, ahí depende de ustedes si usted quiere usar contraction o si quiere usar la completa, right? So you say, she isn't a vet. Repeat, she isn't a vet. She isn't a bet. I am not an ugly boy. Right? I am not an ugly boy. He's not a dentist. Fire. Tengo una pregunta. Vamos a poner los lentes para ver. Tengo una pregunta. ¿Cómo se pronuncia bombero? Esa palabra no,
Bombero es fire, fire, fire. Fire. Tengo una pregunta. ¿Quiénes no se han unido todavía al grupo de WhatsApp? ¿A qué? Al grupo de WhatsApp. Yo no me he unido todavía. Ni yo tampoco. Todavía no me han unido. Porque en el grupo nosotros le escribimos de inglés corporativo, dándole instrucciones. Acá es nuestra forma de comunicarnos con ustedes. Allí les voy a compartir el link acá en el chat para que se puedan unir. Vaya, chequen, si no se han unido todavía, denle clic al link que les acabo de compartir para que logren unirse al grupo. Sí, estaba viendo que en el grupo estamos, ajá, muy bien, excelente, ya somos 22. Quería que todavía falta por unirse. Tenemos que ser 23 para estar completos. Muy bien. Pero ya somos. Ok. Bueno, volvemos a las preguntas. So you say, he's not a dentist. He is not. Or he isn't. If you want to use the contraction, you can say he isn't. He is not a bad boss, or he isn't a bad boss. You aren't a firefighter. Fire, fire. Repeat. Fire, fire. Fire, fire. You are not a firefighter. You're not a firefighter. You are not a firefighter. Fire. Firefighters. We are not teachers. 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 ¿Cómo dirías si queremos usar contraction? We aren't teachers. Voy a dejar de compartir. Es tiempo de pasar attendance. Una vez más. Recuerden abrir cámara y decirme present. Ángel Antonio. Carlos Vladimir. Claudia Yanet. Presente. Les voy a pedir que dejemos los micrófonos en mute para mientras puedo pasar atentos. Solamente que va a decir present. Claudia Janet, present. Claudia Janet. Super wonderful. Presente.
Okay, great, Claudia Janet. Diego Alexander. Presente. Okay, great. Eduardo. Eduardo Ernesto. Presente. Okay, great. Eduardo José. Eduardo José. No here. Edwin Orlando. Present. Okay. Edwin. Fátima Xiomara. Presente. Excelente. Isabel Hernández. Present. José Alberto Miranda. Presente. Luis Mauricio. Present. Okay, great. Maricela Trinidad. Presente. Excellent. Nidia Marilyn. Presente. Okay, excellent. Oscar Alejandro. Oscar Alejandro. Presente. Excelente. Ricardo Alberto. Presente. Excelente. Sandra Yanira. Sandra Yanira. No here, Sandra Yanira. No. Teresa del Carmen. Present. Great. Walter Orlando. Presente. Thank you. Yesenia Esperanza. Present. Okay, excellent. Great. Great, great. Now let's minimize it and let's continue. Do you have any questions? Any questions at the moment? No questions? No question. Hey. No question. Now, let's talk about negatives, right? Negatives. Ya los vamos viendo, pero lo vamos a extender un poquitito más. Okay, check. How do we use the verb to be in negative? Mm-hmm. Tell me. I am not. I'm going to tell you the complete form. You tell me. Ya no sé si. Si. Okay. I'm going to tell you the complete form and you tell me the contraction, okay? Vamos a ver. I am not. I am not. I'm not. So I say I am not and you tell me the contraction. What is the contraction? I am not. I am not. Not. What is la contraction? I am not. ¿Sí? A ver. I am not. What is the contraction? I am. Not. I'm not. Okay. I'm not. Okay. You aren't. Ah, now you tell me the complete form. You aren't. You are.
Ajá, you aren't. Yo. You're not. Okay. You aren't. You're not. You aren't. You're not. Okay. What about the next one? He is not. Chequen. Si yo les digo la contraction, ustedes me lo dan complete, right? She's not. She isn't. Great. He isn't. He is not. He isn't. He is not. Mm-hmm. We are not. You aren't. You aren't. Very good. We aren't. Okay. Great. You aren't. You are not. You aren't. I am not. Okay. You're not. You aren't. And the next one. They are not. Okay, look at this example. They are not. Okay, now look at this example. They are not. Check. I am not a student. She isn't a nurse. He's not a dentist. Repeat it after me. I am not a student. I am not a student. We aren't nurses. Very good. We aren't nurses. He is not a dentist. Enfermera, we aren't nurses. Ajá, si decimos we aren't nurses, no somos enfermeras. She isn't a nurse, ella no es una enfermera, right? She isn't a nurse. Ella no es una enfermera. Mm-hmm. Yeah. Okay. He is not a dentist. We aren't nurses. They aren't
actors. They aren't actors. Okay. Any questions here? Preguntas? Any questions? Okay. Yo tengo una. Teacher, no puedo ver su diapositiva. Sí, es que alguien se ha metido a compartir, fíjese. Vaya, yo los felicito por andar aprendiendo. ¿Verdad? Pero, ajá, sí. Vaya, yo les felicito por estar aprendiendo y escudriñando ¿cómo se llama? La plataforma. Pero, ahora sí, teacher. Sí. Ahora sí ya se ve, teacher. Excelente. Thank you. Yo los felicito, ¿verdad? A que busquen aprender sobre la plataforma, pero no me roben la presentación a mí. Ok, vaya. Tenemos questions. Any questions here? Vamos a hacer. Yo he dejado de compartir ahorita, pero no me vayan a. No question. Tell me, José Alberto. No, Isabel. No questions. Okay. Vaya, yo acabo de hacer unos grupos y cuando hago los grupos tengo que dejar de compartir porque si no, pues no se puede. Vamos a compartir otra vez. A ver. Aquí estamos. Es lo que hemos estado practicando, right? I am not a student. She isn't a nurse. He's not a dentist. We aren't nurses. They aren't actors. Ahora, lo que ustedes van a hacer en su grupito chiquito que les acabo de crear es ir a completar las siguientes oraciones. Cheque. Yo les voy a poner acá, chequecito, crucita. Chequecito es positive y crucita es negative. Ok. Si yo le pongo, a ver, ven y escribe. Sí. Esto significa que la oración usted me la va a completar en una forma afirmativa. ¿Sí? Okay. Chequecito, affirmative, crucita, va a ser, ¿qué? Negative. Negative. Ok, perfecto. Bye. Tenemos 6 oraciones. Pongamos otra más en negative. Okay. Para que hagamos 3. So you make 3 affirmative sentences and 3 negative sentences. ¿Estamos bien? Yes. Yeah. Ok, perfect. Vamos a moverlos para abajo. Ok. Acá, yo les voy a compartir esto en el chat. Estoy escribiendo. No, teacher. Recortes. Ok. Voy a cortar esto y se lo voy a poner allí en el chat de WhatsApp. Ok. Vamos a ver. Para que ustedes se van a ir al grupo y van a ir a completar las oraciones de acuerdo a lo que se les está pidiendo. ¿Any questions? No questions. O sea que en WhatsApp las vamos a escribir de la forma correcta. Van a ir a trabajar. Yo les voy a compartir en WhatsApp. Yo les voy a compartir en WhatsApp las oraciones. ¿Sí?
Porque acá en el chat de Zoom a mí no me permite ir a pegar, copiar y pegar. No me permite, vamos a ver si deja. No. Acá a mí no me permite copiar y pegar. Entonces, por eso, los worksheets, creo que es importante que tengan que estén unidos al grupo de WhatsApp. Porque los worksheets, usted perfectamente lo puede capturar desde acá, desde la pantalla, o donde yo le estoy compartiendo, o lo puede ir viendo también en el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Y ahí les acabo de mandar la capturita del ejercicio que van a trabajar ahorita. ¿Preguntas? ¿No questions? No. Ok, perfecto. Vamos en grupos. ¿Sí? ¿Quién dijo teacher? Yo, teacher. ¿Y esto así en un cuaderno lo respondemos o cómo? Sí, claro que sí. Ustedes tienen su cuaderno, lapicero, entonces ahí ustedes van, completan los ejercicios y están listos para compartir con su, van a ir discutiendo con su compañerito. Cuando yo los mande, ahorita yo los voy a mandar a los breakout rooms, ¿verdad? Los voy a mandar a un grupo chiquito. No se me vaya a asustar, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo todo el mundo? Porque usted va a ir a estar a ese grupito solamente con otro compañero. Entonces, lo que van a hacer cuando estén en ese grupito, juntos discuten cuál es la respuesta correcta al ejercicio que yo les acabo de compartir, pero se los mandé al chat de WhatsApp, porque cuando yo los mande a los grupos chiquitos, lo que yo tengo acá en pantalla, ustedes ya no lo van a poder ver. ¿Sí? Por eso es que se los he mandado allí. Porque ya no van a poder verlos. Y acá a mí no me permite, no me permite la plataforma copiar y pegar. ¿Verdad? Vamos a ver. Sí, me da la opción copiando las oraciones completas, cosa que tampoco creo. Mire, vaya, copiar las oraciones completas, sí me dejó. Pues yo ahí le pongo las oraciones, les voy a poner las instrucciones para que ustedes las vayan también viendo. Chao. ¿Ok? ¿Cómo van a saber en qué grupo de trabajo están? Pregunta Sandra. No se preocupe, yo los mando y cuando usted sienta está en un salón, usted solito, otra persona. ¿Ves? ¿Listos? Yes. Y ahí me cuentan cuando los jale de regreso, ¿cómo sintieron? ¿Qué pasó? ¿Si se me perdieron o qué? ¿Sí? Vaya, ahorita vamos. Yo los mando al grupo. Ustedes lo único que van a hacer es dejarse llevar y aparecer ahí en el otro grupo, trabajar y después yo lo llamo, ¿verdad? Y a ustedes les va a aparecer un mensajito que dice que en un minuto su grupo se cierra. Entonces, si usted no se puede venir solito, no se preocupe porque la plataforma le da un minutito y después igual me lo jala para el grupo grande de regreso. Si usted no se sale, yo me lo traigo. No se va a quedar en el espacio perdido. Oye, si es que no se preocupen de eso. Allá vamos. Okay. Ready, ready. Ahí chequen que en el ejercicio el I me quedó en la oración anterior. Así es que vamos a ver. No, ya no nos da la opción de... Bueno, pero ahí chequen ustedes que es hay espacio atentos, right? Ok, there we go. Good luck. Ya los voy a ir a ver allá donde estén. Ricardo. Thank you.
Vaya, Ricardo, ya lo mandé a un room. No me aparecía. Vamos a ver. Déjense llevar. Edwin Orlando, todavía. Ok, ya se fue, muy bien. Isabel, no llega. Isabel, déjense llevar. Excelente, very good. I am not authentic. Ese sería negativo. I am not. I'm not authentic. Ajá. Entonces escribámoslo. I am not. I am not, sí. Ajá. Perfecto. La segunda. He is a farmer. He is a farmer. Sí, porque era positiva. Positiva, ajá, correcto. Sea hasta en los grupos. Mire, métanse en el grupo. Ahí envió ella una foto. Sí. Y dice, vaya, ella dijo que las que tienen X son negativas. Las tenemos que hacer negativas. Yes. Y las que tienen chequecito, positivas. Positivas. Uh-huh. Entonces, la primera sería, I am not, ¿verdad? I am not a dentist. Así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que irlas escribiendo. Porque no sé si nos va a pedir foto quizá de lo que escribimos. Sí, vayan escribiéndolas, porque es parte de su práctica también, ¿verdad? Vayan escribiéndolas. Ah, va. Uh-huh. Bueno. Entonces la primera sería I am not. Porque dice, nosotros somos cantantes. Por eso yo creo nosotros, que iba una A quizás o quizás no. Porque yo noté, we are singers, nada más. Agréguenle la S. Sí. No había ninguna A. Agréguenle la S a singers. Sí, vea que es nosotros. Ah, entonces la S, porque es plural. Uh-huh. Es plural. Es plural, singers plural, sí. Uh-huh. Entonces quedaría we are singers. We are singers. Porque es afirmativa. We are singers. Sí, la otra, you are not a secretary. Sí. Creo que así se you pronuncia. Are not a secretary. También lo copié. Hi, hi. Uy, no está regresando. No, todavía no. No. Ando de visita. No anda visitando. Ah, sí. Pues sí, entonces así es. Ya estuvieron, ¿verdad? Sí, yo digo que sí. ¿Hola? Finish. Yes. Finish. Ok, perfecto. Ya me los llevaré. Como el cepetillo. Quizás todavía no tenía que darle salir, ¿verdad? Y yo le di salir. It's okay. ¿Cómo no? Si ustedes se pueden venir solo, perfecto. Si no, yo me los traigo. Yo le di salir, pero quizás no era todavía la... ¿Cómo no? Me quedé feliz. Pero dejé al compañero solito, el pobrecito. No, ya le había dado también salir. Ah, bueno. Yo lo dejé solito. Ay, disculpe. Excelente. Lo dejé. Lo siento. No sé qué pasó. Muy bien. Ya de repente, se fijan. ¿Qué sucede?
cuando yo le doy cerrar a los grupos, les da un minuto, ¿verdad? 60 segundos. En ese tiempo, si ustedes ya terminaron, perfectamente se regresan. Si no han terminado, se quedan terminando. Queremos cancelar. Se quedan terminando en los cuantos segundos que les quedan. Cuando el minuto acaba, automáticamente me los jalo, ¿verdad? Y aparecen ya de regreso acá. Entonces, a veces, pero si se fijan, generalmente cuando caen de regreso, caen todavía hablando, así como que, oh, yo, ya nos trajimos, ¿verdad? Oh, ¿qué pasó? Sí. Entonces, ahí tienen dos opciones. Una, que cuando les cae el mensajito de que ya les quedan un minuto, ¿verdad? O 60 segundos, ustedes perfectamente se vienen o terminan rapidito lo que están haciendo y la plataforma me los jala, ¿verdad? Porque se cierra el grupo chiquito y me los jala automáticamente para acá. Ok, bueno. A ver, let's check your answers. Vamos a ver. Vamos a compartir. A ver, number one, I is negative, right? I am not. I'm not a dentist. I'm not. I'm not a dentist. Very good. Number two, affirmative. He is a farmer. He is a farmer. Great. And number three, negative. He is not a doctor. What about this one? We are singers. Ahí le vamos a poner una S porque es plural. This is plural, right? So we say we are singers. What about you? Negative. You aren't a secretary, right? And the last one? What about the last one? You? What about this one? You are an engineer. Okay, repeat, secretary. Engineer, Emma. Secretary. En inglés no tenemos acentos, pero sí tenemos así como estrés o la fuerza de voz, right? Decimos se. Aquí nos cae la fuerza de voz. Secretary. Engineer. Repeat. Engineer. You are an engineer. Como que tuviera engineer. Very good. Any questions here?
questions? Great. No question. No questions. Great. No question. Nice. Now, tell me, Edwin. Teacher. Yes. Yo le quiero hacer una pregunta. Dígame. En esta última oración, ¿por qué ocupó A? Lleva A. Ah, muy bien. Última oración, engineer A. Ok, muy bien. ¿Cuándo nosotros estamos en singular, por ejemplo, cuando estamos usando las profesiones? Si se fijan en español, nosotros decimos, yo soy un docente, right? Él es, yo soy docente, no digo yo soy un docente, ¿verdad? Ella es secretaria. Ellos son, nosotros somos cantantes, plural. Él es granjero, no decimos un granjero, pero en inglés es bien necesario. Usted siempre tiene que usar a o an, antes de la profesión. No puede decir solamente I am dentist, sino que I am a dentist. He is a farmer. Pero ¿qué sucede en el caso de engineer? Cuando nosotros, como siempre tenemos que usar a, ¿verdad? Antes de la profesión. Pero en este caso, como mi profesión empieza con una vocal, cuando la profesión empieza con una vocal, yo voy a usar an. Si empieza con una consonante, voy a usar a. Por ejemplo, yo digo, vamos a agregar acá un cuadrito. Yo puedo decir, she is an actress. An. ¿Cuándo voy a usar an? Antes de vocales. Cuando. An actress. Right? An engineer. An instructor. ¿Sí? Siempre que yo voy a utilizar o voy a hablar de un trabajo o de cualquier objeto, porque yo también puedo decir an eraser, yes, an insect, an octopus. Siempre antes de las vocales, antes de vocal, yo voy a usar an. Check vocales, right? Y por ejemplo, hay letras que son consonantes pero que suenan como vocales. Por ejemplo, when you say uniform o university, yo digo a university, es una U, ¿verdad? Pero suena como consonante. Y en ese caso, voy a mover esto un poquito acá. Ah, vaya, vamos a agregar uno más acá. MP3 player. MP3. Cuando yo digo el MP3 player, me pueden decir, teacher, pero MP3 es, M es una consonante, right? Pero, como en inglés nos basamos mucho en la pronunciación más que en cómo se escriben las cosas. Cuando yo digo M, se convierte en E, ¿verdad? E-M, M. Entonces yo digo an MP3 player. Por otro lado, cuando yo, lo que les comentaba, de aquellas palabras que son, o puede ser una vocal, vamos a cambiar el color. Puede ser una vocal, pero que tiene sonido de una consonante. Yo puedo decir a university.
ustedes, teacher, pero university empieza con U, ¿verdad? Sí, pero no pronuncio U, sino que yo pronuncio U. Entonces, en ese caso, yo voy a decir a university. Pero con audífono. No ustedes se fijan, en español las H son mudas, ¿verdad? Pero en inglés no. Puse la H, entra acá y decimos a hospital. Right? A hospital. A doctor. A nurse. Okay. A boy. A girl. ¿Sí? En estos casos yo ocupo. Me guío por el sonido de la letra, ¿verdad? O sea, en unos casos es una consonante. Antes de consonante yo ocupo A. Siempre que vamos a utilizar, por ejemplo, a noun. So you say, a noun son los nombres propios, bueno, los nombres comunes. Pero yo digo, he is a doctor. Right? He is a dentist. She is a secretary. She is, vamos a quitar estas rayitas. Okay, she is a secretary. Which she? She's a secretary. He is an engineer. He is an instructor. An instructor. This is o it is. Recuerdan que ahí también aparecía it, ¿verdad? It is an eraser. It is a hospital. It is a university. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros utilizamos el verbo to be, cuando utilizamos el verbo to be con cualquier nombre común, siempre le vamos a poner ya sea an o a, dependiendo con qué letra empieza la siguiente palabra. No sé si les queda alguna duda por ahí. Sí, university y university, este le puso la A porque se pronuncia este. You. Porque suena you. Como que si empezara con Y, ¿verdad? You. A you. Yeah. Ok. Hospital, porque en español la H es muda, pero en inglés no. En inglés la H suena como que si fuera J. Right? ¿Alguna otra pregunta allí? ¿Questions? ¿Questions, questions? Question. No questions. Ok. Vámonos pues acá. Vaya, ¿qué vamos a hacer acá? En el manual. Vámonos al manual. ¿A dónde tienen su manual? ¿Ya se acordaron dónde van a encontrar el manual? No. El manual. En la plataforma, creo. El manual está dentro de la plataforma. Pueden bajar su manual para tenerlo listo. ¿Verdad? Hoy pueden ver de acá de la presentación, pero para mañana ya acuérdense de tener bajado su manual, ¿verdad? Para que entiendan. Voy a decir en qué página estamos del manual. Esta es la página número 10. Página número 10. Página número 10 de su manual. ¿Qué vamos a hacer acá?
You are going to complete the sentences using the correct form of the verb to be. Is, am, o are. ¿Sí? Si, por ejemplo, ustedes ven que aquí dice not maintenance o not floor manager, ese es como cuando yo le puse crucita. Eso significa que esta oración va a ser negativa. Y todas las demás son afirmativas. ¿Ok? Les voy a dar un par de minutitos para que completen y después lo vamos a checar juntos. ¿De manera individual o siempre en grupo? Sí, este lo van a trabajar individual. Este lo van a trabajar individual acá y después lo vamos a checar juntos. Teacher, yo no bajé el manual, estoy trabajando en la computadora. ¿Cómo puedo hacer? Vaya, no hay problema. Ahorita lo pueden ver acá, pero ya en el transcurso del día de mañana, acuérdense de bajar el manual y tenerlo ya listo en su PC. ¿Verdad? Ya lo pueden dejar guardado en el escritorio de su computadora, ¿verdad? Ahorita lo pueden ver acá, no hay problema. El manual está subido en la plataforma donde está lo que van a ir trabajando de las tareas. Ahí está el manual. Assembler. Assembler es una persona que ensambla cosas. Right? That's an assembler. Voy a dejar de compartir para irme al manual. Oye. Serían afirmativos, ¿verdad? Sí. Ahí solamente hay dos que van a ser negativos. La 4 y la 5 son negativas. Exacto. Solo van a ser negativas. No logré copiar las otras dos. Pudiera compartirlo un minuto más. Sí, ya se lo voy a compartir. Gracias. Es que dejé de compartirlo ahí para irme al libro. Porque aquí les puedo escribir. Vamos a ver. Me avisan cuando terminen para que lo revisemos juntos. Yo ya terminé, teacher. Excelente, Marisela. También ya terminé. Ok, great, Teresa. ¿Para what the others? ¿Cómo vamos?
yo ya terminé también. Perfecto, perfecto. Antes de que se me olvide, voy a decirles quiénes se quedan conmigo. ¿Quién se queda conmigo hoy y quién se queda conmigo mañana? Hoy le toca a Diego Alexander, el one on one, 10 minutos. Mañana le toca a Ángel Antonio Alfaro. Y ya los siguientes quedan para las después de vacaciones, ¿verdad? Yo les voy a dar los nombres para después. Ahorita. Ya estoy, teacher. Excelente. Diego hoy y Ángel Antonio tomorrow. Ok. Vaya. ¿Listos? Let's see. What is number one? Alan. Listo, teacher. Listos. Ok. Vamos okay. A ver. Alan. Alan is truck driver. Alan is a truck driver. Okay. Una cosa, fíjense, y yo esto siempre se lo digo desde el principio, porque desde el principio nos acostumbramos que terminamos una oración, ponemos punto. Aquí no se la voy poniendo porque si se fijan al final de cada línea ya se... Pero muy importante, para que ustedes se vayan acostumbrando desde ¿verdad? Que terminamos una oración, ponemos punto. I am number two. I am an assembler. ¿Qué dijimos que es assembler? Ensamblador. Alguien que ensambla cosas. Una persona que ensambla cosas. Que agarra partes y la persona que ensambla. That's an assembler. Very assembler. Good. Michelle is a floor manager. ¿Qué es floor manager? Gerente de piso. Como un jefe de piso, algo así. Es el gerente de piso. Number four, my boss. My boss is negative. My boss is not maintenance. Buena pregunta, José. No. En las vacaciones, fijaron, pues ahí cuando les dije de los nombres, quién se queda conmigo hoy, quién se queda mañana y los otros días. Porque la semana de vacaciones es vacación. No se le escucha, teacher. No se le escucha nada, teacher. Uy, en serio. ¿Me escuchan los demás? Sí. Sí, se escucha. Ahora sí. Yes. El micrófono de las otras personas lo opacan. Sí. Vaya, en la semana de vacaciones no hay clases, oyen. Por si se me olvida decírselos mañana. En la semana de vacaciones no hay clase. Nosotros tenemos clase hoy y mañana. Y después regresamos hasta el 9 de agosto. ¿Sí? Vamos a tener toda la semana de vacaciones. Ok. Vaya, esa era por la pregunta que me hicieron acá en el chat. Volvemos. You say, my boss isn't a maintenance. My boss isn't
Amen. My boat isn't a maintenance. My boat isn't a maintenance. Okay, isn't a maintenance. ¿Qué es maintenance? Maintenance. ¿Alguien sabe qué es? Mantenimiento. Sí. Él no es encargado del mantenimiento, right? It's not a maintenance. Okay, what about number five? Negative. It's not a floor manager. ¿Qué es floor manager? Gerente de piso, right? He's not el gerente de piso. He's not a floor manager. Very good. What about Tina? Tina is an engineer. Engineer. Sí. Tina is an engineer. Repeat. Tina is an engineer. Repeat. Engineer. Alan is a truck driver. Alan is a truck driver. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. He's not a floor manager. He's not a manager. I am not an assembler. I am an assembler. My boss isn't a maintenance. My boss isn't a maintenance. Tina is an engineer. Okay, do you have any questions here? No questions. Perfect. Mañana, yo voy a dejar de compartir ahorita, mañana recuerden, ¿verdad? Pasar a realizar los ejercicios correspondientes a esta clase, ¿verdad? Ahí pueden volver a ver el video y pueden entrar a hacer los ejercicios. Ok. No questions, you say. Y de tarea, teacher, ¿sería cada semana a diario o cómo, teacher, perdone las tareas? Sí, ¿hoy va a quedar tarea? Sí, ahí está ya la plataforma, ahí hay ya tarea para que la complete. De preferencia, vayan haciéndolo diario, ¿verdad? Para que no se acumule nada. Porque si se le va acumulando todo, después se complica. Es mejor irlo haciendo de una sola vez. Vamos a pasar a attendance. Ahí vean. Para mí, lo mejor es que la vayan haciendo a diario para que no se les acumule nada. Si un día no logran completar la tarea, asegúrense de que el siguiente día. Vamos a ver. Ángel Antonio is here. Ángel Antonio.
Ángel Antonio. No está Ángel Antonio. Carlos Vladimir. Carlos Vladimir. ¿No hier Carlos Vladimir? No. Teacher, Carlos Vladimir, se ve que sí, pero como que no le funciona el micrófono. ¿Ah, en serio? Vamos a ver si está. Sí. Ah, sí, aquí está. De hecho, contestó en el chat. Y me puso presente. Ok. Bien. Excelente. Claudia Janet. Presente. Excelente. Diego Alexander. Diego. Diego Alexander. Se nos perdió Diego porque yo lo vi que aquí está. Está, me falló algo. Eduardo Ernesto. Presente. Eduardo José. Eduardo José. Edwin Orlando. Presente. Fátima Xiomara. Presente. Isabel Hernández. Isabel. Isabel, lo veo que está conectado. Isabel, hello. No está. Sí, ahí está. Sí, ahí está, ¿verdad? Pero. Ajá. Se no durmió Isabel. José Alberto. José presente. Excelente. Luis Mauricio. Presente. Aquí. Luis Mauricio. Presente. Yes. María Estela Trinidad. Presente. Great. Nidia Marilyn. Presente. Great. Oscar Alejandro. Present. Ricardo. Ricardo Alberto, yo lo vi por ahí. Presente. Excelente. Sandra Yanira. Sandra. Presente. Nice. Present. Teresa del Carmen. Present. Walter Orlando. Presente. Yesenia Esperanza. Present. Excelente. Muy bien. Estamos todos. Ok, bueno, nos vemos mañana entonces. Goodbye. Bye, teacher. Have a great day. See you tomorrow. Good night. Good night. ¿Quién tiene una pregunta? Yo. Este, fíjense que yo después de vacaciones, mi turno entra de noche. No sé si solo podría escuchar las clases con los audífonos, pero solo poner como oyente. Va de noche,
todo el resto de la vacación? ¿Cómo es? Después de vacaciones, hasta noviembre quizás pasaría de día otra vez. Madre. Bueno, usted conéctese con los audífonos, ándenos oyendo y fúguese para participar. No, pero lo bueno es que solo lunes, miércoles y viernes, pues. Ah, bueno, ok. Así, fúguese para que nos participe, ¿verdad? En clase. Y no se nos pierda. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces. ¿Quién se queda conmigo? Le dije. Bye, teacher. Bye. Diego se queda conmigo. Bye, a todos. Bye. Bye, bye. Take care. Good night. Bye a todos. Buenas noches a todos. Que duerman bien. Buenas noches a todos. Good night. No veo a Diego. Se nos fue Diego. ¿Algún voluntario que quiera quedar? Sí estaba. Fue Diego. Se nos jugó Diego. Yo puedo quedarme. Va, ok. Dígame, Eduardo, ¿do you have any questions? No, Ricardo, ¿quién es el que le va a quedar? Uno se queda. Ricardo. Ok. Ajá. Bueno, primero un poco de dudas donde hay que hacer las tareas. Ajá. Porque, bueno, toda la parte está como en inglés, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no logro identificar dónde va a estar la tarea. No sé si no. Enviaría al grupo como una capturita. Fíjese que en la tarea a ustedes les mandaron un correo que dice, sí. Ya le comento cómo dice este correo. El grupo creo que lo enviaron también. No, este es suyo. No. Este es suyo. Lo que le mandamos ahí al grupo es lo de para entrar a Zoom. Pero esto ya le comento. Como dice. Le dice not reply o algo así. Vamos a ver. Le aparece que usted ha sido enrolado en un curso. ¿No le aparece eso? Sí, solo que mi duda es donde puse la clave 1, 2, 3, 4, 5. Ajá, exacto. Y luego la cambié, allí sería. Exacto. Ah, ok. Uh-huh. Esa es la ahí está el manual. Y ahí están las tareas. Ok. Y bueno, igual se dio la oportunidad de quedarme. Pues yo la verdad estoy a cero. He estado un poco en la luna con todo, porque las demás chicas escuché que bastante manejan algunos términos ya de inglés, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, pero igual estoy en la disposición de aprender lo más que pueda. Claro que sí. Solo que no sé como para empaparme un poco más, ¿qué más tendría que hacer, teacher? Vaya, métase a la plataforma. Fíjese que la ventaja de la plataforma es que ya para mañana que usted entre, ya va a encontrar ahí grabado el video de ahora. Ajá. ¿Verdad? Allí ya va a estar grabado
el video de la clase de ahora. Entonces, si hay alguna parte donde a usted le quedó alguna duda, lo puede volver a ver. Ajá. Uh-huh. Y si de allí usted ve el video, entra a hacer los ejercicios y le queda alguna duda, no duden en hacer preguntas, ¿verdad? Nosotros la siguiente clase siempre la empezamos con un repasito de la anterior. Pues si a usted le queda alguna duda de la clase de ahora, entra, hace los ejercicios y le queda así como que, uy, aquí qué iba a hacer. Puede usted perfectamente mañana decirme, teacher, mire aquí, yo me quedé con una duda, ¿verdad? No comprendí esto, ¿qué puedo hacer? Sí. Eso es bien importante, que ustedes se sientan con la confianza, y por eso es que en este nivel nosotros los dejamos que pregunten en español, porque qué va a pasar si yo le digo, bueno, pregúnteme en inglés, entonces va a decir, ah, pues no pregunte, ¿cómo voy a preguntar en inglés? Mejor no digo nada. Entonces, pero sí, si tienen alguna duda, pregunten, mire aquí, ¿por qué? ¿Qué es esta palabra? Aquí no entendí por qué, entonces usted pregunte. Oye, No tenga pena así de que, uy, pero ¿y qué van a decir si yo estoy preguntando? Ah, no. Usted sienta toda la libertad del mundo de poder hacer todas las preguntas necesarias. Ok, está bien. Y ánimo. Este, ahí en la entonces me pego a la plataforma a leer. Ahí va. A escuchar de nuevo. Exacto. Ahí yo les voy a ir poniendo ya mañana. En la parte de discusión, yo les voy a ir poniendo así una explicación breve del tema que se desarrolló y que ustedes me quitan un par de ejercicios. ¿Verdad? Okay. Esto lo voy a ir poniendo ahí en la parte de discusión para que puedan ir haciendo, poniendo en práctica lo que van aprendiendo en clase. ¿Verdad? Ajá. Y si tienen alguna duda, escríbanos en el grupo. Miren, y aquí yo no comprendí esto, y aquí qué puedo hacer, ¿verdad? Y si no, el siguiente en la clase, igual, siéntase libre de poder hacer todas las preguntas necesarias. Está bien. ¿Verdad? Porque yo como estudiante, yo pregunto mucho. Entonces, a mí me gusta que mis estudiantes me pregunten. Si tienen dudas, pregunten. No se queden con dudas, ¿verdad? Yo de estudiante, yo soy súper preguntona, súper preguntona, hasta que me aseguro de que lo que yo entendí, así es, ¿verdad? Así es que no tenga pena de preguntar, que lo que les decía, muchas veces cuando ustedes preguntan, no se ayudan solamente ustedes, sino que también tal vez alguien más que está por ahí que igual que tenía duda y no quería preguntar. Entonces eso es súper importante. Así que si tiene duda, pregunte hoy. Sí, está bien. Está bien. De acuerdo. Más que en el ejercicio que se hizo, donde aparecía, por ejemplo, Alan is a truck driver. Ajá. Solo era de complementar, ¿verdad? Sí, ahí solamente era de completar con la forma correcta del verbo to be que le toca si se la pedían en affirmative o negative, y ya sabe usted que para he es is, para she es is, para we es are y para they es are, y si tiene que estar I es am, ¿verdad? Entonces, solamente viendo cuál es la forma que le corresponde del verbo to be y la, ¿cómo decir? Y ver si se la pedían en afirmativo o negativo. Ese era nada más. Ok. Uh-huh. Le voy a jugar. Y la, cuando, con la, en el tema de la negación, cuando se usa I am not. Y el palito o la rayita que va entre la N y la O. Apóstrofe. Apóstrofe. Por ejemplo, acá, si esta se la pidieran en negative. En la 4. Número 4.
Ah, my boss isn't. La contraction. Ajá. Aquí usted perfectamente puede, vamos a ver, déjame escribir. Aquí si usted dice, ah, yo lo quiero escribir completo, ¿verdad? Puede decir perfectamente, my boss is not a maintenance. Lo de la contraction, entonces, es opcional. Ah, ya. Entonces, my boss is not a maintenance o my boss isn't a maintenance. Cualquiera de las dos opciones sería correcta. Ah, ok. Uh-huh. Esa me quedó la duda, pero igual tuve temor preguntar, fíjese. Sí, no, soy sincero. Por supuesto. Igual acá, por ejemplo, si usted dice, yo quiero usar la contraction, I'm an assembler. Ajá. Usted perfectamente puede decir, I'm an assembler o I am an assembler. I'm an assembler. Uh-huh. Igual acá, ¿verdad? Tinas. Si usted dice, ah, quiero usar contraction. Ok, Tina's an engineer. Tina's an engineer. Uh-huh. O, no, me voy a equivocar. Ok, usémoslo completo, entonces no hay problema. ¿Verdad? Es opcional. Si usted dice, yo quiero usar uh-huh. contraction o no, yo no quiero usar contraction, prefiero usarlo completo. Ese es opcional. Y en la plataforma hay alguna... ¿Hay algún como un vocabulario de profesiones o algo para, y de pronunciaciones? Fíjese. ¿O es más adelante? Fíjese que la pronunciación la vamos a ir practicando más que todo en clase. Es uh-huh. en clase. En la plataforma lo que va a hacer es encontrar ejercicios como para poner en práctica lo que usted va aprendiendo dentro de la clase. Uh-huh. Entonces, ¿dónde nada puede... más. Uh-huh. Donde puede usted practicar pronunciaciones viendo parte del video otra vez y repitiendo esas oraciones cuando nosotros las repetimos o las leemos en clase. Puede volver a ver uh-huh. eso y las repetir. Uh-huh. Esa sería una forma de practicar. Ah, ok. Uh-huh. Ok. No sé si tiene alguna otra pregunta. No. Por el momento no. Ok, perfecto. Perfecto. Uh-huh. Ok. Bueno, y en clase ya sabes, siéntase libre de hacer todas las preguntas necesarias. ¿Verdad? Ahí está bien, de acuerdo. Quiere preguntar en la clase y me escriben en el chat. Entonces está bien. Está bien, ¿verdad? Porque. No, pero sí, lo que dijo usted, la duda que yo puedo tener la puede tener. Sí, fíjese. El grupo. Exacto. Exacto, si ya me han dicho antes, fíjese que yo tenía esa duda, pero ya le preguntó fulano y usted ya le dijo, entonces ya hoy sí ya me quedó claro, entonces ya se queda así, no, ya estuvo, ¿verdad? Entonces sí, al preguntar se ayuda no solo uno, sino que también hay más. Podrían tener la misma duda. Sí. De acuerdo. Entonces le agradezco. Ok, a la hora. Y voy a estar ahí, al pendiente de poder preguntar muchísimo. Sí, de ir ahí poniéndose, ir completando, ¿verdad? La plataforma, porque es el complemento de lo que vamos haciendo en clase, ¿verdad? Porque sí. Allá van a ver, ya cuando están haciendo el ejercicio, ya van a darse cuenta de, oh, tenía una pregunta en esto. La hago mañana, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante que vayan haciéndolo al día y no dejarlo hasta para el fin de semana y al viernes a medianoche. ¿Y aquí cómo era? ¿Verdad? Ya no me acuerdo y ya no hay forma de preguntar. Entonces, mejor con tiempo haciéndolo, por si surge alguna duda, hay cómo preguntar. Sí. De acuerdo. Está bien. Perfecto. Bueno, Ricardo, nos vemos mañana entonces. Have a good day. De acuerdo. Bye bye. Buenas noches. Bye bye. Bye.